Hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Yo soy Mike y en esta ocasión no me encuentro contento. No me encuentro contento porque vamos a platicar acerca de 9 fragancias que ya no se encuentran tan fácil en tiendas de descuento. Ojo, hago énfasis tiendas de descuento porque en algunas de estas fragancias en tiendas departamentales todavía se pueden encontrar sin ningún problema. Pero lo que yo me refiero es que en tiendas de descuento ya no las he visto tanto, ya tienen tiempo en las que no hay stock. Entonces no sé si sea un tema de que se estén descontinuando o simplemente no hay producción o se cerraron en cuanto a tiendas de descuento. Pero sin duda alguna son fragancias que si tú encuentras a buen precio, yo te recomiendo que las compres. Ahora, en cada una de las fragancias te voy a ir dando el rango de precios que yo te diría vale la pena comprarlo, porque ya si está mucho más caro, yo te diría mejor hay algunas alternativas con las que te puede funcionar bastante bien. Entonces, vamos a empezar justamente con una de Salvatore Ferragamo que salió, si no me equivoco, el año pasado, y este es Intense Leather, una fragancia que a mí me sorprendió porque justamente dentro de lo de diseñador te propone algo distinto, te propone un cuero similar al de Hombre Leather pero envuelto con un toque CH Men. Y combínalo todo eso con un tema de fragancia azul, un poquito más fácil de llevar, un poquito más fresca. Entonces, un cuero bastante fácil de utilizar, una buena forma de entrar a la nota de cuero, que no sea algo tan rudo, tan potente, y sobre todo que sea fácil de gustar y fácil de llevar. Entonces, una fragancia bastante rica, yo te diría, si me dices rango de precios, si la encuentras alrededor de los 1200, 1300, creo que sería una buena compra. Ya más, creo que tal vez podría haber por ahí algunas otras opciones bastante buenas, pero sin duda alguna, una bastante buena fragancia de Salvatore Ferragamo. Después nos vamos con una de la línea de Y, y esta es Y Live o Y Eau de Toilette Intense. Y esta fragancia en específico es para las personas que dicen, ok, Y EDP se me hace muy dulce, pero Y EDT se me hace bastante fresca, quiero un punto medio. Esta sería la opción. ¿Por qué? Porque conserva esa parte fresca, pero le integra un ligero tono frutal, pero ya no cae en lo dulce que puede ser la Y Eau de Parfum. Entonces, muy buen desempeño, buena potencia, un perfume que básicamente es bastante versátil, como la mayoría de las Guay. Entonces yo te diría, esta fragancia ponle atención si la encuentras en un precio, que te digo, de alrededor de los 2000 2200 2300, creo que sería un muy buen precio por esta fragancia, tomando en cuenta que esta sí ya no la he visto ni en tiendas departamentales, ya está descontinuada. Después nos vamos con una fragancia que esta sí estoy seguro que está descontinuada, al menos aquí en México ya está difícil de encontrar, hasta en tiendas departamentales como esta de aquí, y esta es Spice Bomb Extreme. Si a ti te gustan estas fragancias especiadas, como su nombre lo dice, Spice Bomb, bomba de especias, este es un perfume que trae mucha canela, mucho tabaco, mucha pimienta, un perfume que, en específico esta versión Extreme, justo como esta franja amarillenta, va a representar este punto de la vainilla, ese punto un poco más dulce. Entonces se va a volver un poco más cremosa, un poquito más fácil de llevar, ya que si está muy especiada va a tender a ser más picosa. Pero ese punto un poco más cremoso como que suaviza un poquito las especias y lo hace más llevadero. Entonces, una fragancia deliciosa que yo te diría, si la encuentras alrededor de los 2500, todavía se me hace buen precio por la de 90 mililitros. Porque he visto que hay otra de 50 mililitros, creo, si no me equivoco, y esa te la están vendiendo ya casi casi como la de 90, pero yo te diría, ya no vale tanto la pena. Si no la encuentras a buen precio, vete mejor por la Spice Bomb Eau de Toilette y te la vas a encontrar a mucho mejor precio, pero sin duda alguna, este es un muy buen perfume si lo buscas para invierno, para algo elegante o para la fiesta. Después nos vamos con una fragancia que va un poquito del estilo, esta tonalidad de especias. En este caso va a ser ese mismo fondo especiado, pero con un toque de ron y un toque de cuero. Entonces, este es Bulgari Man in Black, una fragancia que he visto que en tiendas de descuento ha subido bastante. Esta fragancia estaba alrededor de los 1200, 1300 pesos mexicanos, que son los $60, y ya la encuentras alrededor de los 1800. Entonces, una fragancia que subió bastante de precio y sobre todo ya ha estado muy escasa. Entonces yo te diría, si la encuentras en un buen precio, que te diría 1600, 1700 por 100 mililitros, para mí sería una buena opción. Ya más, siento que ya puede caer un poquito en lo costoso. Yo me quedaría tal vez con la Spice Bomb Eau de Toilette en lugar de esta fragancia. Pero bueno, este es un muy buen perfume. Y como te digo, si la encuentras a un precio de 1600, 1700 por ahí, siento que sería una buena opción todavía. Una fragancia madura, yo te diría más madura que Spice Bomb, mucho más robusta, más elegante hasta cierto punto, pero bastante buena. Después nos vamos con un perfume que me duele mucho. Es una fragancia de Paco Rabanne,
Y este es un Invictus. Tú sabes que a mí en general me gustan los Invictus, pero este es Invictus Legend. Esta fragancia, te puedo decir que ya prácticamente no la he visto. Me duele porque es un perfume súper potente, muy duradero. Te lo he recomendado bastante porque es el Invictus, a mi gusto, más explosivo, más duradero, más potente, porque básicamente es el ADN de Invictus, este ADN fresco, pero le vas a integrar ese punto de ámbar que le va a dar un dulzor amaderado junto con un tono marino. Entonces es esta combinación que siempre ha tenido Invictus entre fresco y dulce, pero en este caso un poco más salado por lo marino. Entonces, muy buena fragancia, excelente potencia, y en cuanto a precio te diría alrededor de los 1,500 pesos. Creo que sería una buena opción para comprar esta fragancia. Ya más costoso, ya los 1,800, 2,000 pesos, yo te diría mejor vete por algún otro Invictus. Aquí, si me ven que volteé un poco a mi reloj, es porque mi celular está teniendo problemas de que se me está reiniciando cada cierto rato. No sé qué tenga por ahí. Ya por ahí estoy tomando cartas en el asunto. Pero por eso estoy volteando un poquito, para asegurar que esté grabando y no se pierda nada. La siguiente fragancia es un poco obvio que se está descontinuando, pero es porque fue edición limitada del año pasado, y esto es Light Blue Forever. Esta fragancia llamó mucho la atención justo por la presencia de la toronja. Yo siempre te lo he comparado como un Sprite, perdón, como un Squirt, perdón, como un refresco de toronja, más que como una toronja realista. Este perfume en específico me encanta para el calor porque es un fresco un poco más sobrio, un poco más menos adornado con dulzor ni nada de eso. Es un fresco mucho más cítrico, y la verdad para el calor es una delicia. Esta fragancia, te puedo decir que no te pierdes de mucho si tienes la Italian Love. ¿Por qué? Porque son fragancias que van muy del estilo. Sí cambian, pero un poquito. Entonces, si dices, ok, me quiero esperar con esta fragancia, mejor me quedo con Italian, sin duda alguna todavía vas a tener bastante tiempo. Pero esta fragancia cada vez va a ser más difícil de encontrar. Te aseguro que el siguiente año, en el 2023, ya Light Blue Forever va a ser muy complicado de encontrar por ahí, pero la Italian Love todavía se va a conseguir. Entonces, de este aroma todavía tenemos para un poco más, para unos 2-3 años, pero sin duda alguna, si quieres a buen precio Light Blue Forever, todavía lo puedes encontrar. Buen precio, ¿a qué me refiero? Alrededor de los 1,500, 1,600, siento que sería un precio ideal del Light Blue Forever. Después nos vamos con un perfume que como que se habla de que se está descontinuando, se habla de que no, pero esta fragancia sí ya no la he visto casi nunca en tiendas de descuento, y este es Acqua di Gio en la versión Profumo. Aquí en cuanto a precio yo te diría, varía un poquito ya que depende de los mililitros. Esta botella, por ejemplo, es de 180 mililitros, entonces una como estas yo te diría, sí es de 180, ¿verdad? Sí, 180 mililitros, yo te diría alrededor de los 2,500, 2,800, hasta 3,000, creo que sería un precio justo por esta fragancia. Ya más de eso, yo te diría mejor vete por otra Acqua di Gio. ¿Qué es lo que tiene de especial esta? Se habla mucho acerca de ella en la comunidad, un perfume que es marino, lleva el ADN de Acqua di Gio, hace un tema marino, pero sobre todo un tema elegante y misterioso. ¿Por qué? Integra hasta el punto de incienso, integra el punto de romero que le da ese enfoque un poco más herbal, y en general mucho más amaderado por el patchouli. Entonces, muy buena fragancia, es deliciosa, y para mí sería el Acqua di Gio en versión marina y en versión nocturna. Entonces, muy buena fragancia, pero como te digo, es costosa. En sí, en general, Acqua di Gio es costoso, pero yo te diría alrededor de 3,000 por una botella de 180 mililitros, todavía se ve un precio relativamente bueno por esta fragancia. Después nos vamos con otra fragancia de la línea de Paco Rabanne. No es Invictus, pero es de la línea Pure Excess, y es Pure Excess Night. Esta fragancia, yo te he platicado ya varias veces que a mí me encanta. Se me hace un perfume que, si te gustan las fragancias de estilo ultra de Jean Paul Gaultier, pero la quieres más madura, con este fondo más especiado, pero esas especias, caramelizarlas, volverlas un poco más resinosas, eso es prácticamente lo que vas a tener aquí. Un poco de mirra, un poco de cacao, una fragancia sumamente deliciosa, sumamente conquistadora para la noche. Pero, como te digo, ya no la he encontrado, sobre todo que se hable mucho en primera y sobre todo en tiendas de descuento. Entonces, una fragancia que yo te diría, aprovechala si la encuentras a buen precio. Buen precio sería alrededor de los 1,400, 1,500 en tienda de descuento, y sin duda alguna es un perfume que lo vale, porque dura, proyecta y, como te digo, es una delicia. Ojo, te tiene que gustar los perfumes dulces. Y por último, pero no menos importante, una fragancia de la línea Jeremy, y en general aquí me refiero a toda la línea Jeremy, y este es Office for Men. También me refiero a Date, está Black Tie, está Unisex, están las femeninas. Esta fragancia en específico, yo te digo que desde que yo la recibí, me encantó. Es un perfume que lleva el ADN fresco a un punto bastante duradero. Muchos lo comparan como que es una mezcla Sauvage Invictus, Sauvage Creed Aventus,
puedo entender un poco el porqué, pero para mí tiene un ADN muy específico y eso a mí me encanta. Lo que te digo, aparte de que tiene un aroma bastante rico, lo del tema de cumplidos, sin duda alguna, eso sí es cierto, pero es una fragancia que dura y por eso me gusta, porque no siempre los perfumes tan frescos tienden a durar bastante. Entonces, una fragancia cítrica, pero con ese punto un poquito más frutal y sobre todo un amaderado seco. ¿Qué precio te diría por esta de Office for Men? Yo te diría alrededor de $2,500 más o menos por la botella de 100 mililitros. Creo que todavía es un precio bueno. Tal vez hasta $2,800 podría ser un buen deal todavía. Ahí depende un poquito de qué te guste. Pero sin duda alguna, estas son 9 fragancias que, como te digo, varias de ellas las puedes encontrar en tienda departamental. Algunas de ellas, como estas dos, ya no es tan común encontrarlas. Pero sin duda alguna, todavía se pueden encontrar a precios un poco más altos. Pero si los quieres en tiendas de descuento, ya es un poco más difícil de encontrarlos. Entonces, si los encuentras por ahí, si estás navegando por internet y los encuentras a buen precio, yo te diría, cómpralos, vale bastante la pena. No te esperes tanto porque después ya va a estar más difícil de encontrar y sobre todo más caro. Me encantaría saber de tu parte qué fragancia has buscado mucho tiempo y no la has encontrado, sobre todo a buen precio. Por ejemplo, para mí, Fleur du Mal de Jean-Paul Gaultier es una fragancia que llevo cazando mucho tiempo. No he encontrado ni siquiera alguien que la venda. Creo que por ahí llegué a ver una publicación, pero era bastante costoso. Y digo, ok, no vale tanto la pena por un Jean-Paul Gaultier de 125 mililitros, o creo que era de 75 mililitros. Entonces, mejor decidí esperarme. Pero me encantaría saber de tu parte qué fragancia dirías, Mike, ya está difícil de encontrar, vale la pena que la compres ya. Muchas gracias por estar presente en este video. Te mando un abrazo y claro que sí, nos vemos en el próximo video.